Bueno, pues es Bowman, Texas, y estamos con una de las personas que ha hecho historia por su manera de ser, pero más que nada por el amor que le tiene a la Virgen de Guadalupe. Álvaro Roberto de la Voz, y qué bueno, ¿no? Ahora ya aquí en casa ya no andamos corriendo para entrevistarnos. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para empezar la fiesta de la Virgen de Guadalupe aquí en Bowman? Mira, lo que a mí me motivó es que, pues yo siempre he sido devoto de la Virgen desde que yo tuve uso de razón en mi rancho, siempre con lo que es el rosario, con lo que eran las posadas, y pues de allí yo no sabía exactamente qué era la fe, una fe firme acerca de la Virgen. Y lo que a mí me motivó es por el motivo de que ahorita en los tiempos que estamos, mucha gente se ha retirado de la iglesia y a veces se van sin conocerla. Entonces yo me di la tarea a estudiar la Biblia, ¿verdad?, a estudiar más quién era María para nosotros, qué papel María, tan importante era María para nosotros. Entonces eso fue lo que a mí más me motivó, de tener ese celo apostólico del bueno, de tener ese celo por la Virgen, de ser un buen soldado de Cristo para su iglesia, y por los tantos ataques que la Virgen ha recibido, que pocos de nosotros católicos hemos sabido defender esa fe y a María, y eso nos pasa como a cualquier persona. Por ejemplo, tú tienes a tu mamá, ¿verdad? Y si alguien te ofende, pues tú vas a salir al frente a defenderla. Igual nosotros como católicos, si sabemos que Jesucristo nos la deja como madre, podemos tener conciencia que es nuestra madre, entonces tenemos que también salir al frente a defenderla. Entonces eso fue lo que me motivó, porque yo no soy de las personas de que con mis defectos y todo, que todos tenemos, que no somos perfectos, pero siempre me ha gustado la iglesia, desde que yo tengo uso de razón, siempre me gustó lo que es la iglesia, saber más de Dios. Oye, y últimamente hemos también escuchado, ¿no?, problemas en la iglesia, cosas entre grupos que no se entiende ninguno con el otro, pero tú cada año lo has hecho, cada año has llevado lo que es la Virgen de Guadalupe, no nada más para nosotros. Este año miramos que se pararon varios americanos a mirar lo que ustedes estaban haciendo. En primer lugar, la primera pregunta que tú haces de los problemas de la iglesia, ¿verdad? Eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar entre los grupos, porque desde los tiempos de Jesucristo también los apóstoles no salían de acuerdo. Siempre unos querían ser más que otros, y ese se llama el celo apostólico que va a haber entre nosotros los hermanos católicos, ¿verdad? Pero no es para llegar a una separación, simplemente de dialogar y sentarnos a hacer ver cuáles son las diferencias, no para alejarnos de la iglesia, sino para ver qué problemas hay en la iglesia, para que la iglesia viva unida, porque nosotros hubo también un problema con la banda este año, ¿no? Que la gente mexicana pues le gusta el tambor, la trompeta, la emoción, y a ti te quedó mal la banda, este año no hubo banda. Sí, mira, es triste eso, no quiero pasar eso, quiero que la gente entienda de esto, como quiera, ya se explicó el día de la fiesta y el día de en misa también. Por 16 años pues siempre vamos a tener, nunca había pasado así, y tú sabes que siempre van a pasar cosas. Pues la banda pues desgraciadamente nos quedó mal, y les dimos un dinero para el contrato, y ahorita estamos en ese caso todavía que no se ha resuelto. Hay gente que piensa que lo de la banda, algo, explícale a la gente algo, diles algo, porque en la mera verdad muchos dicen, no, pues nomás nos dijeron de la banda, nos cuentearon para que viniera esta gente, y a fin de cuentas no se presentó. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mira, lo que pasó es que la banda fue así. Nosotros, si querías una entrevista acerca de la banda, si has oído algún comentario o algo, pues yo ya lo aclaré ahí en la iglesia, y el día de la fiesta el contrato lo pasé a que alguien lo pudiera leer. Pero lo que pasó, esa banda, nosotros la contratamos, hicimos el contrato en la fiesta allí en Houston, en la primera fiesta la entrada a Houston, ahí firmamos el contrato. Entonces, pues nomás a última hora me llamaron que no podían venir, porque les faltaba una tambora, y fue la mera hora de qué va a ser la procesión. Pero todavía estamos en ese caso de que se nos va a regresar el depósito que le dimos, y pues yo quiero aclararle a la gente, porque la mayoría de la gente que hay comentarios, la gente que a veces gente ni que te ayuda, que ni te ayuda, ¿verdad? Gente que en vez de darte un ánimo para levantarte más esa fe, en vez de decirte, Álvaro, síguele adelante, no caigas
siempre hay gente que te va a querer apachurrar para abajo. Y eso son eso es una mala vibra para las personas, que el camino de Dios no es de rosa, siempre va a haber dificultades, como Jesucristo lo dijo muy claro, ¿verdad que su iglesia iba a ser perseguida? Allí dicen en Mateo 16:18, donde Jesús funda su iglesia, donde dice que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿Qué nos quiere decir el Señor allí? Que va a haber problemas. La iglesia va a pasar por problemas y la iglesia somos nosotros. Entonces siempre va a haber gente que cuando tú más te arrimas a la iglesia, gente negativa, que en vez de darte un buen ánimo, quieren verte abajo. Pero mientras tú hagas las cosas bien, como tú lo has dicho, tú eres una de las personas que siempre nos has apoyado, a nosotros, a mí en lo personal. Cuando tú vas de la mano de Dios y cuando tú vas con la mano de Dios y con esa fe que tú tienes a la Virgen, tú a la gente le estás demostrando con los hechos, no con las palabras, que vas para arriba. Y entonces tú mismo no te vas a bajar ese ánimo, porque si tú no te valoras, la gente no te va a valorar. Entonces, mientras tú lo hagas por gloria de Dios y mientras tú sepas que lo estás haciendo con tu conciencia limpia para Dios y para la Virgen, las cosas van a salir bien. Eres el único católico, yo pienso, que le hace frente a cualquier comentario y no nada más responder a lo tonto, basándote en la palabra de Dios, en las escrituras sagradas. Me comentabas que también has tenido encuentros con los de otras religiones. Hace poco tuviste algo con los testigos de Jehová. Vamos por temas. No, nada de María, nada lo que es el bautismo, nada de confesión, que las respuestas las hay, pero no, ese no es el punto. El punto es de que tú tienes que decirle a ellos, te puedan a ti convencer para ir a tu iglesia, tienen que demostrarte que su iglesia viene de Jesucristo, o de dónde, de qué parte viene su iglesia. ¿Y ese día llegaron o cómo estuvo? Llegaron y yo les pedí que me dieran 10 minutos por parte de ellos y 10 minutos por parte mía. Pero no queríamos tratar ningún tema más que la única iglesia de Jesucristo. Entonces yo quería, pero con la Biblia en la mano. Entonces ellos me preguntaban que si yo tenía Biblia. Entonces yo me meto a mi casa por la Biblia y cuando salgo para afuera ya no estaban, ellos se fueron. O sea, quiere decir que se oye mal, pero eso es cobardía. Eso es cobardía. ¿Por qué? Porque ellos van buscando gente ignorante, gente que no conoce, gente que le dicen, que le están diciendo, mira, fíjate que Dios prohíbe las imágenes, sí, pero acuérdate que Dios nos hizo a imagen de Él, entonces, ¿qué van a hacer con nosotros? Porque confunden mucho, una imagen con un ídolo es muy diferente, ¿verdad? Un ídolo es un Dios falso. Cuando te diste cuenta que sí venido, ¿qué sentiste? ¿Te dejaron con ganas? A la vez me dio risa, porque dije, ¿verdad? Un ciego, eso es lo que dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces ellos están conscientes de lo que andan haciendo, pero ellos quieren agarrar, se perdieron la razón porque se fueron. Sí, ajá, entonces ellos quieren agarrar, no querían conmigo nada porque sabían que ellos quieren gente que los escuche, gente que nomás lo está escuchando lo que ellos le están diciendo, enseñando. ¿Y luego? ¿Por qué? Porque el católico, la atalaya, y por la atalaya ya sé de dónde vienen los testigos de Jehová, ya sé en qué año se fundaron, ¿me entiendes? Entonces yo les empiezo a tratar de eso, decirle, mira, tu iglesia no existía, ¿verdad? A veces se tratan una cita bíblica que viene del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Uh-huh. El profeta Isaías dice que ahí menciona una cita bíblica que ustedes son mis testigos. De ellos ahí se agarran, que son ellos testigos. Pero ellos no saben de qué estaba hablando el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías hablaba de ustedes son mis testigos, estaba refiriendo a los 12 tribus de Israel. Y en ese tiempo no existían testigos de Jehová, ¿verdad? No quería decir que por un labial, después de todo esto, sí, no quiere decir que por un labial los 12 tribus de Israel y por otro lado había testigos de Jehová, no existían. Entonces cuando tú ya les empiezas a hablar de eso, que no tiene ningún fundamento bíblico, entonces ellos se retiran. Ya aclaramos varios puntos y podemos hablar de todas, hay muchas religiones, y mientras se deje la gente lavar el coco, va a sobrar quien... Ahorita en el mundo hay 38,000 religiones en el mundo, y todos con la Biblia en la mano, y todos tienen la verdad, pero no es así.
Jesús fundó una sola iglesia y esa iglesia es la iglesia católica. Que te lleva es la única hasta Cristo y los apóstoles, nada más. Una iglesia organizada, una iglesia, Jesús le entregó los medios de salvación a una iglesia organizada bajo la guía de los apóstoles y Pedro. Y de allí que son 266 papas, desde San Pedro hasta el Papa actual. O sea, allí vas a saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia católica te lleva desde el Papa hasta Pedro y Jesucristo. Mientras las demás pues son nuevas, no tienen, a veces miras un ticurochito aquí ahorita y después ya lo mueven para otro lado y el otro lado y los andan moviendo. Esos son changarritos. Le cambian testamento a los ancianos para quitarles la casa y poner una iglesia. Ajá, y así pues es todo lo que yo te puedo. Si esa fue la invitación que me hiciste, pues te agradezco. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Y una persona como tú que pues que tengas esa confianza cuando escuches algo en la iglesia, algún comentario, yo te pido que vayas con la persona indicada, como a veces yo mando a las personas con las personas indicadas, para poder llevar, no para destruir la iglesia, sino para mejorar hacer la iglesia. Hacer una aclaración y además salvar a esa persona antes de que se vaya protestante. Exactamente, ¿no? Eso nada más y pues muchas gracias. Por ahí decían también que un católico ignorante es un futuro protestante, sí, ¿no? Sí, una hermana que muy muy pegada a la iglesia, que esa es la palabra, católico ignorante, futuro protestante, y eso es verdad. Y pues bueno, muchas gracias y pues se me quitó el nervio porque yo dije, pues no sé para qué me quedarías. Pero... No, pues... El que nada debe, nada teme, y tú dices, yo no he agarrado nada. Pues yo dije, pues, yo no debo nada, pues, tengo que ir. Claro, a ver, Rico, para que una de las personas que siempre le hace frente a lo que venga, cualquier comentario que yo quiera aclarar, alguna duda que yo he tenido a veces, te he tratado de explicar, y lo bueno es de que das una respuesta sin tomar rencor, sin agarrar coraje, como tú dices, al contrario, hay que orientar bien a las personas para que decidan ellos lo que deben hacer. Y no engañarlos más de cómo están. Sí, no, pues sí. Es que si tú agarras agravio, no te lleva nada. Eso es echarle más leña al fuego, ¿verdad? No sé, como tú una vez te comenté que... ¿Y por qué? ¿Por qué no decirlo en cámaras, verdad? Aquí donde me estás entrevistando. Sí, había yo oído antes cuando empezamos ahí en la iglesia... Yo oía malos comentarios. Entonces, también tuyos. Una vez una persona, que no digo nombres... Pues que ahí viene el mañanero, que hay que correrlo. No. Yo tuve que dar la cara. Y te lo digo sinceramente, no para que estés a mi favor, sino porque vamos a echarle más lumbre al fuego. Si te vamos a echar más fuego, pues tú vas a echarle más fuego a la iglesia. Entonces sí, tenemos que darle a las personas por su lado primero. No podemos seguir la contraria. O sea, que me dieron por el lado y ahora ya me traen haciendo los entarimados para la Virgen de Guadalupe. Exactamente, ándale. Exactamente, allí está la prueba cómo Dios trabaja. Entonces, ¿te imaginas? Si yo te hubiera echado leña también a ti, pues eres una de las personas que año por año nos has apoyado con la fiesta de la Virgen. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es muy grande. Dios trabaja conforme a toda la iglesia católica aquí en el sureste de Texas, Cristo Rey, pues te conocen. Y eres una de las personas que siempre ha estado al frente en la crítica constructiva, lo que sea, pero se logra una explicación. La gente de Corcovada también, un saludo por allá que te van a tener por allá en los próximos días. Sí. Y pues cuídense mucho. Y ojalá y todos los católicos dejen de ir nada más a calentar bancas y pongan atención en la iglesia para que puedan ayudar a la gente así como tú antes de que se hagan protestantes. Exactamente. Hay que dejar huella. Dios no hizo feos. A todos nos hizo bonitos, a todos nos dio igual la inteligencia, nos dio sabiduría. A veces dicen, es que yo no puedo, es que yo, Dios no me dio ese poder, no me dio ese, lo que sí te lo dio. Lo que tienes que hacer es echarlo a trabajar. Entonces Dios no hizo... Dios no hizo basura. Dios no hizo basura. En los magos, ahí quién sabe cómo quedaría con nosotros o conmigo, pero está bueno, eso no, Dios no hizo feos. Dios no hizo feos, Dios a todos nos hizo bonitos, inteligentes. No se digan que no sabemos hacer nada, sí sabemos, a Dios. Dios a todos nos dio talento, sabiduría. Todo lo que tenemos que hacer es echarlo a trabajar. Nada más. Exacto, mucha suerte y Dios te bendiga. Mientes tú cuando sale en la televisión noticias cuando hay padres violadores de niños, chacales adentro de la iglesia,
que han abusado de menores, que andan huyendo, que se andan escondiendo. Mira, bueno, cuando la monjita salió panzona, la monjita salvadoreña que la preñaron en Italia, ¿tú qué sentiste? Pues mira...